hermano por la vida de la iglesia jesucristo esperanza de vida para que dios siga glorificándose a través de ellos gracias mi hermano mi hermano gracias bueno bueno buenas noches Como el pastor ya dijo mi nombre es vicente por la gracia de dios ya tenemos tiempo en el Señor, casi 23 años, el Señor tuvo misericordia de, de mí, de mi familia y aquí, y aquí estamos por la gracia de Dios. Le doy gracias al Pastor Emilio por la invitación, es un gusto estar nuevamente, algunos ya me conocen un poquito, vine un día martes y espero que el Señor nos hable a nuestras vidas el día de hoy, amén. Y muchas felicidades por sus 33 años que el Señor les ha permitido tener como iglesia. Le voy a pedir que se ponga de pie, por favor, un minuto nada más ya. Yo sé que ya estamos cansados algunos. Y le voy a invitar a que abra su, abra su Biblia en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 18. Vamos a dar lectura y vamos a pedirle a Dios de su gracia. Amén. Mateo 16, versículo 18. Dice así la palabra santa, gloriosa, perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Padre amado, bendito sea tu nombre, mi Señor. Tú eres glorioso, Padre. Nada se puede comparar a ti. Nada es semejante a ti, mi Señor. Los cielos de los cielos no te pueden contener. No hay quien alcance tu entendimiento. Habitas en luz inaccesible, Señor. Tú haces según tu voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. No hay quien detenga tu mano ni te diga qué haces, mi Señor. Tú nos creaste, Señor, y nos creaste para tu gloria. Tú nos rescataste de nuestra vana manera de vivir para ya no vivir para el mundo y para el pecado, sino para Jesucristo. Estamos agradecidos, Padre, de estar aquí reunidos en tu nombre, mi Señor Jesucristo. Ya te adoramos, Padre Santo. Ya te dimos la gloria porque tú eres digno. Ahora te rogamos, mi Dios, que tú hables a tu pueblo, mi Señor. Nosotros necesitamos de esa palabra de vida, de ese alimento espiritual, de ese poder del Espíritu Santo, Padre, que transforma vidas, que perfecciona a los santos para la obra del ministerio, mi Señor. Tú sabes cuán torpe soy para hablar, mi Señor. Yo dependo totalmente de tu gracia. Bendice tu palabra, Señor, y edifica tu iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pues ya lo dijo mi hermano Emilio. Estamos viendo los pilares de una iglesia saludable. Eh, ¿A quién de ustedes les gusta estar enfermo? Que diga, ay, qué, qué bueno es estar enfermo. Yo creo que a nadie, ¿verdad? ¿Y qué hacemos cuando normalmente nos enfermamos? Buscamos el remedio, ¿no? Ya sea casero o vamos al doctor, o buscamos una pastillita. Pues esas doctrinas, es, amado hermano, que Dios estableció en su palabra porque son bíblicas, aunque muchos no las conocen, la mayoría, de hecho, se opone a, a, a la doctrina de la membresía. Lo primero que dice es que dónde está escrita esa doctrina. O que quién la inventó, porque yo tengo 23 años en el Evangelio, tengo apenas 5 años que empecé a escuchar esa doctrina. Y doy gracias a Dios porque ha traído salud a mi iglesia. Porque estábamos enfermos. Y ahorita te voy a explicar por qué está enfermo. Una iglesia enferma es aquella donde habita el pecado dentro de ella y la iglesia no hace nada. No hace nada. Están cómodos, como Pablo reprendió a los de Corintios. Y les dijo que estaban envanecidos porque había un hombre que estaba en un pecado muy grande ya que vivía con la mujer de su padre. Y la iglesia, teniendo la obligación de expulsar a esa persona, estaban muy cómodos, jactándose que unos eran de Pablo, otros de Apolo, otros de Pedro, jactándose de que hablaban lenguas, de que se movían los dones del Espíritu Santo en su iglesia, pero el pecado estaba en medio de ellos. Entonces es muy importante estas doctrinas porque esas doctrinas van a limpiar a la iglesia de falsos pastores, de falsos hermanos y del pecado. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello, mi amado hermano? ¿Sí? Yo tengo que entender ahorita, vamos a explicar primeramente Dios con la ayuda del Señor, qué es la membresía, para empezar, porque muchos dicen, nos van a dar una tarjeta así como el SAMS, o, o, o ¿qué, qué es la membresía, o qué es la disciplina. La mayoría de las iglesias en las que yo estuve durante mis años de, de, de creyente, antes de de estar aquí donde estoy ahorita, ningún pastor aplicaba la disciplina. Ningún pastor. Yo una vez fui con mi pastor y le, le comenté que en la iglesia había pecado, que había hermanos que estaban viviendo fornicación, y él me dijo, poco a poco, ellos al rato van a componer y no hizo nada. Ahora entendemos por la Biblia que hay un proceso de disciplina cuando hay pecado en la iglesia. ¿Cuánto dicen amén, mis amados hermanos? Lo primero que quiero que entendamos es cuál es la iglesia de nuestro señor Jesucristo. ¿Será todos los que nos congregamos? Porque de todas las iglesias donde yo estuve, todos los que nos congregábamos decíamos que era la, éramos la iglesia de ese lugar. Todos, a todos nos decíamos hermanos. Había personas que se iban y regresaban después de medio año y llegaba como a su casa. Y él decía, esta es mi iglesia, el que está ahí es mi pastor, no sabíamos a dónde anduvo, pero venía cada cierto tiempo y desaparecían. Después nos dábamos cuenta que estaban viviendo en fornicación, que golpeaban a sus esposas, que eran mentirosos, que eran rateros, y nosotros los creíamos parte de la iglesia. Por eso es importante que cada iglesia local tenga una membresía. ¿Qué es la membresía, mi amado hermano? Son personas... Que ha sido examinada su fe y su conducta, y que ellos han pedido ser miembros de su iglesia donde están asistiendo. Otra vez, a ver, ¿qué es la membresía? Son personas que ¿qué se les ha examinado, mi amado, amado hermano? Su profesión de fe y su conducta. Y vemos su fidelidad, que son personas que asisten regularmente a la iglesia, que entienden que es, es ser parte de esa iglesia. Sí, porque muchos asisten, pero no quieren nada que ver con los demás. No les interesan los demás, no conocen sus nombres, no conocen al pastor, nunca se han presentado delante del pastor, pero se consideran miembros de la iglesia. Un miembro de la iglesia es aquel que se ha comprometido con su iglesia, ha entendido lo que es ser un miembro de Cristo, ha entendido sus responsabilidades de que no se debe de dejar de congregar lo dice la palabra, cuando dicen amén. Es alguien que sabe que tiene que orar día y noche, es alguien que sabe que tiene que meditar en la palabra día y noche, es alguien que sabe que tiene que servir dentro del cuerpo de Cristo. Estamos mal acostumbrados de la religión donde solamente el líder era el que hablaba con Dios, estudiaba la palabra y nos enseñaba la palabra. La escritura dice que todo creyente es miembro del cuerpo de Cristo. Y tiene una función en particular, tiene un don. Y dice Pedro que cada uno ministre ese don a los demás. Entonces, la edificación de la iglesia, ¿quién la va a hacer, hermano? ¿Nada más Emilio? Todos los que son miembros de la iglesia, el rey ya viene. Todos ellos tienen que participar en qué? En la edificación de la iglesia. Porque todos son miembros del cuerpo de Cristo. Y, y de acuerdo a la función de esos miembros, la iglesia que está qué? siendo edificada. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, yo tengo que empezar por eso. No puedo considerar que todos los que asisten son qué? Miembros. No, son aquellos que ya vinieron con el pastor y le dijeron, Dios me trajo aquí, estoy convencido de que yo quiero estar en esta iglesia, quiero que examine mi, mi profesión de fe, mi conducta y de ahí con la oración y con el tiempo, usted me acepte como miembro de esta iglesia. Eso es lo que se debe de hacer. ¿Por qué? Si yo no hago esto y a todos los que asisten, yo los recibo como, como mis ovejas, siendo yo el pastor de esta iglesia, hay el riesgo de que entren falsos hermanos. Dice el apóstol Pablo que en la iglesia hay falsos hermanos. Hay gente no regenerada. Hay gente que no ha nacido de nuevo. Apenas estudiábamos en nuestra iglesia que Pablo se encontró a unos que eran discípulos y les preguntó, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y dijeron, ni siquiera hemos oído que existe Espíritu Santo. O sea, hay gente que ni siquiera sabe qué es nacer de nuevo, ni siquiera sabe cuáles son los elementos de la conversión. Los elementos de la conversión son arrepentimiento y fe. Si tú no tienes arrepentimiento en tu vida, dice la palabra de Dios que tú no eres creyente. ¿Se acuerda cuando querían bautizarse con Juan el Bautista? Y les los reprendió y les dijo, víboras, generación de víboras, ¿quién nos ha enseñado a oír de qué? De la ira venidera. Muestren frutos dignos de arrepentimiento. Para que una persona se convierta a Cristo tiene que haber un arrepentimiento de corazón, que ha entendido que él era un miserable pecador, que había violado los diez mandamientos de Dios y todos los preceptos de Dios, un dolor de haber ofendido a un Dios Santo y glorioso, que nos ha creado y nos ha dado muchos beneficios en la tierra, y que está dispuesta a corregir, así como Jesús le dijo a la, a la mujer que llevaron, en la, que la sorprendieron en adulterio. Jesucristo le dijo, te perdono, vete y no peques más. Entonces, tiene que haber arrepentimiento y tiene que haber fe. ¿Qué es la fe, hermano? La fe que salva. Poner toda mi confianza en la obra redentora de mi Señor Jesucristo. Toda mi confianza. Quitar todo mérito humano, creer que yo soy bueno creer que yo tengo algo que ofrecerle a Dios para salvar mi alma, nosotros somos miserables pecadores. Por eso dice Jesucristo, bienaventurado los pobres en espíritu. ¿Qué es ser un pobre en espíritu? Es aquel que ha renunciado a todos sus méritos humanos que él creía que tenía buenos para Dios. Él ya no confía en la carne, él confía en la cruz. Él cree de todo su corazón que Jesucristo ya pagó su deuda. Y él cree que por la fe ha sido justificado y tiene paz para con Dios. Entonces, por eso cuando aquí inicie ya esta membresía, yo espero que, que, que vean que es bíblico. Entonces vamos a dar bases bíblicas de por qué la membresía es bíblica. Vamos a dar bases bíblicas para que usted pueda entender que debe de ser así, porque si no es así, esta iglesia no va a ser sana. Va a haber pecado en esta iglesia. Amén, amados hermanos. Miren, vamos a ver Primera de Corintios 1-2. No pregunté el tiempo, mis amados hermanos. Ahí me avisan cuando ya me pase para bajarme. Primera de Corintios 1-2. Vamos a ver qué es la Iglesia de Cristo. Y que es una iglesia local. A la iglesia de Dios que está donde, hermano, en Corinto. ¿Sí? Pongan nombre de esta iglesia, de esta iglesia, en qué, en qué está? ¿En qué? No, pero la reina ya viene. ¿Cómo se llama aquí la colonia? Agua Azul. A la iglesia que está en agua azul. ¿Sí? Bueno, ¿quién es esa iglesia de, de aquí del rey ya viene? ¿Todos los que nos congregamos? No, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser ¿qué? Santos. A ver, si alguien le pregunta, a ver, ¿quiénes son de la iglesia Reina viene? A los santificados. Aquellos que han sido sacados del mundo, aquellos que han sido sacados de las tinieblas, de la muerte, de la potestad de Satanás, y han sido trasladados, al reino de Jesucristo. Ya no practican el pecado, ya no viven para el mundo, ya no desean la fama, la gloria, el poder, las riquezas de este mundo, sino las riquezas de Jesucristo. Han encontrado el tesoro. Dice es la parábola que cuando alguien encuentra el tesoro, vende todo lo que tiene y compra aquel tesoro. Esa es una iglesia local, los santificados. Llamados a ser ¿qué? santos. ¿Sí? Son personas que han sido regeneradas, que les fue cambiado su corazón, ya tienen la mente de Cristo, ahora sí saben lo que es pecado, y ahora sí saben lo que es obediencia a Dios, y además tienen al Espíritu Santo para poder obedecer a Dios. No perfectamente, pero sí sinceramente. Entonces, ¿de qué debe estar compuesta la membresía de la iglesia? De santificados de gente que profesan una fe verdadera en Cristo y tienen una buena conducta. A ellos, examinándolos, porque hay que examinarlos, se les debe de admitir a la membresía. A todos se les puede permitir que sigan asistiendo a la iglesia, pero a la membresía, ¿quién se va a aceptar? A los que su profesión de fe y su conducta sean conforme a la palabra de Dios. Esa es la membresía de la iglesia. Si no hacemos esto, Jesucristo nos advirtió que vendrían lobos rapaces, falsos profetas, y Pablo también, y Pedro, y Juan, y todos nos advirtieron que van a entrar a la iglesia lobos rapaces que van a querer destruir la iglesia. Entonces, ¿por qué se tiene que examinar la fe y conducta de los que quieren ser miembros? Porque es un filtro, porque es algo que va a guardar a la iglesia de que entren estos lobos rapaces. Estos falsos hermanos, y esa es la manera de guardar la iglesia que sana. ¿Cuánto dicen amén? Esto es muy importante. Yo sé que a muchos no les va a gustar en nuestra iglesia. Se fue la mayoría de las personas. La mayoría se fue porque no estuvieron de acuerdo en que se les examinara su fe y su conducta. Les dio vergüenza que nos enteráramos de que vivían muy mal y de que ni siquiera sabían que era el Evangelio de Jesucristo. Mira, mejor es que te digan que estás enfermo y que Cristo te puede sanar a que tú creas que estás sano y vas rumbo al infierno. Si alguien, ahorita vamos a ver lo que es la disciplina, la disciplina es que si ves que tu hermano peca, ¿qué tienes que hacer? ¿Dejarlo? Por amor, por ahí dice que orar no, por amor tienes que ir a reprenderlo y hablar con él y decirle, hermano, estás en pecado, arrepiéntete. Por amor, porque si tú dejas a tu hermano que está en pecado, él puede estar engañado y puede irse al infierno. En nuestra iglesia cuando empezamos a examinar la fe de muchos, no sabían qué era el Evangelio, muchos vivían en fornicación, muchos estaban en adulterio. ¿A dónde iban esas personas? Al infierno, porque está escrito claramente que los fornicarios, adúlteros, borrachos, afeminados, homosexuales, rateros, envidiosos, no heredarán el reino de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando ya está la membresía y veo a mi hermano que está en pecado? Tengo que hablar con él a solas, no exponerlo, decirle a solas, mi hermano, esto que estás haciendo es pecado. Si mi hermano me escucha y se arrepiente, he ganado a mi hermano. Vean cómo cambia cuando yo entiendo qué es la disciplina, qué es la membresía, porque mucha gente lo ve como algo negativo, no es algo para bendición de la iglesia. ¿A quién disciplina a Dios? A los que odia, a los que ama. Entonces, si aquí que Dios no lo quiera, pero se llega a dar que disciplina a alguien, Él cómo lo debe ver, como el amor de Dios hacia su alma. Pero no Disciplinan a alguien en la iglesia y no solo él se enoja. Los demás también se enojan y empiezan a murmurar y a decir, el pastor no tiene amor, ya corrió a fulano. Cuando Pablo dice, expulsen a ese perverso que está entre vosotros. Lo dice la Biblia, expulsenlo. Entonces, yo quiero que, que veamos, amado hermano, por qué es importante la membresía. ¿Por qué? Porque ese es el tema. ¿La importancia de qué? De la membresía. Miren, vamos a ver, miren, en primera de Timoteo 5,3, vamos ahí a ver que Pablo le decía a Timoteo que honraran a las que en verdad eran viudas. ¿Sí? ¿Nuestro Dios tiene cuidado de las viudas y de los huérfanos? Bueno, ¿y qué, ¿y qué le manda a hacer Pablo a Timoteo en el capítulo 5, 3? Honrar a las viudas, pero, pero ponga atención, que en verdad que lo son. No a todas, las que, a, a todas las que dicen ser viudas en la iglesia, a las que en verdad que lo son. Y luego vemos ahí en el versículo 9 que hay una lista de viudas. Dice. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años. A ver, si alguna viuda tenía 50 años, ¿podía ser puesta en esa lista? No, tenía que tener por lo menos 60 o más de 60. ¿Cuántos en la mente? Luego dice ahí: Que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos. Si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha corrido a los afligidos, si ha practicado qué. A ver, ¿esta lista hacía distinción de las viudas a las que se les iba a honrar, que era ayudar económicamente, de las que no se les iba a ayudar? ¿Se hacía distinción? Bueno, así es la membresía. La membresía tiene que hacer distinción de los que son verdaderos creyentes. Y de los que todavía dudamos que sean creyentes. Si dicen amén o no dicen amén. ¿Sí? No es ofensivo, hermano. Yo sé que a muchos les puede... Haber una viuda ahí que tuviera 50 años, ¿qué iba a pensar? ¿Que ¿Por qué ya no? Bueno, porque así lo establece Dios. Dios establece que si una viuda era joven, se casara y ya no iba a tener necesidad de que la iglesia le sustentara. Pásen amén. Porque nuestro Dios es perfecto. Entonces, si ¿sí bien que hay requisitos para que estuvieran en esta lista, bueno, hay requisitos para que estés en la lista de la membresía del Rey Ya viene. ¿Cuáles son esos requisitos? Ya los dijimos. Una verdadera conversión, un verdadero arrepentimiento y una verdadera fe en el Señor Jesucristo. Con eso te aceptan como miembro de, la, de aquí de la, del Rey Ya viene. Ahora, ¿por qué es importante, mi amado hermano? ¿Por qué es importante, miren? Apocalipsis 2:2 Ahí el Señor le habla a la iglesia de Éfeso, al ángel de esa iglesia. Y de él le dice que él conoce sus obras. Y que ese pastor ha probado a los que dicen ser apóstoles. A ver, ¿qué ha hecho ese pastor? Ha probado a los que dicen ser apóstoles. ¿Qué quiere decir que los ha probado? Que los ha examinado. Y los ha hallado falsos, mentirosos. ¿Fue bueno eso? ¿No, ¿No no, fue bueno que los hubiera hallado, que se diera cuenta que eran falsos? ¿No, ¿No es bueno? Mira, ¿sabes que tú deberías de saber cuáles son los requisitos que tiene que tener alguien que desea ser pastor? ¿Si lo sabías o no lo sabías? ¿Por qué es necesario que tú sepas esos requisitos y que tú, el día que se ordenen aquí pastores, tú confirmes que ese hermano que va a ser ordenado tenga esos requisitos? ¿Por qué será importante? Porque puede ser un lobo rapaz, un falso profeta, y va a bañar a la iglesia. Por eso las escrituras, mira, cuando escogieron a los diáconos, ¿a quién le dijeron que los escogieran? A la iglesia. Busquen entre vosotros siete varones, tienen que estar llenos del Espíritu Santo. Buen testimonio y llenos de fe. O sea, no todos eran aptos para ser diáconos, hay requisitos. Ahora, ¿quién se iba a encargar de mirar quién tenía esos requisitos? La iglesia, mi amado hermano. La iglesia. Hoy, en la mayoría de la iglesia, si alguien tiene, sabe hablar bien, ya lo podemos a predicar. No sabemos realmente si es creyente quien tiene la sana doctrina, pero como habla muy bonito, ya lo ponemos a predicar y te puedo poner muchos ejemplos en muchos servicios, que a veces tiene la capacidad para regresar el servicio y dices, pues ya ponte ahí a servir, no, examina si es un verdadero creyente, si dice amén o no, no dice amén, porque si no va a enfermar a la iglesia, qué iba a pasar si la iglesia de Corintios no expulsa al que estaba viviendo con la mujer de su padre, ¿Qué iba a pasar? Dice Pablo que un poco de levadura leuda toda la masa. Si en una iglesia no se aplica la disciplina, que es para corregir al pecador, y lo deja sentadito ahí y que tenga comunión con todos, al rato todos van a andar en pecado porque van a creer que es algo normal. Y no es así. El pecado es algo que Dios aborrece. Y Él quiere que seamos santos como Él es santo. Por eso todo esto es muy importante, mi amado hermano. La palabra dice, examinaos unos a vosotros, examinaos vosotros a sí mismos si estáis en la fe. A ver, ¿qué dice que nos examinemos? Si estamos en la fe. Tú deberías de preguntarle a los que se congregan aquí, oye hermano, ¿usted cómo conoció del Señor? Platíqueme su testimonio. ¿Sabe cuántos testimonios yo he escuchado que dicen, pues yo vine a la iglesia, sentí bien bonito, ya me quedé? Pues el Señor me ayudó en un problema económico y ya me quedé aquí en la iglesia. El Señor me sanó a mi hijo y ya estoy aquí en la iglesia. ¿Así viene la fe? La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Un creyente le predicaron el Evangelio, lo oyó y lo creyó. Y fue sellado con el Espíritu Santo. Un verdadero creyente dice: Y Dios me mostró que yo era un miserable pecador, un necio, un débil, que era yo un mentiroso, ratero, fornicario, etc. Era, porque el Señor ya me rescató de ahí. Y, el, y Dios me reveló a su Hijo Jesucristo que Él es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es un verdadero creyente, hermano. Sabe cómo Dios lo salvó. Ya hay evidencia porque hay fruto en su vida. Entonces, no se vaya a ofender, amado hermano, si quieren examinar su profesión de fe. Es para su bien. Es como el que no quiere ir al doctor porque dice, me da miedo que me digan que tengo cáncer. Es mejor que te digan que tienes cáncer y a lo mejor aún es tiempo de que te curen el cáncer pero si por miedo no vas a que te digan que tienes cáncer, ¿qué va a pasar? Te vas a morir. Entonces, preferible es que ahorita te, te, te examinen, nos examinemos y nos digan, ¿sabe qué, varón o, o, o mujer? Creo que usted no es cristiano, vamos a estar orando por usted, lo vamos a estar discipulando, predicando el Evangelio para que Dios tenga misericordia y usted sea un verdadero creyente. Eso sería glorioso en una iglesia. Eso es glorioso, mi amado hermano, miren, ya no voy a leer todas las citas porque se me va a ir el tiempo, pero en primera de Juan dice que probemos los espíritus porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, mi amado hermano. Dice Tito 1:16 que muchos profesan conocer a Dios y con sus hechos que hacen lo niegan. Y Pablo dice en Gálatas 2:4 que hay falsos hermanos que se introducen a escondidas en la iglesia. Y Pablo le dijo a la iglesia de Corintio, algunos de vosotros no conocen a Dios. Y en segunda de Corintios 12 les dijo, muchos han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Fíjense cómo estaba la iglesia de Corintio, amados hermanos. Entonces, en segunda de Juan dice que si alguno viene a vosotros y no trae la doctrina de Cristo, ¿qué dice? No lo reciban. ¿Se acuerda de usted de, de Simón el brujo? Dice la palabra de Dios que él creyó y hasta se bautizó. ¿Y después qué le dijo Pedro? Tú no tienes parte con nosotros. Así le dijo, mire, vaya usted a verlo. Hechos 8:13. Fíjese, creyó y se bautizó, ¿no? ¿Y después qué quiso hacer el Simón el brujo? Comprar el don del Espíritu Santo con dinero. ¿Qué le dice Pedro en el 21? En el 20. Tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. A ver, ¿cómo estaba el corazón de este hombre que decía haber creído? No era recto. Arrepiéntete. ¿Ya se había arrepentido este hombre? Después de esta tu maldad y ruega a Dios y si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás aquí tenía toda la oportunidad este hombre de salvarse, sí pero qué pasa si lo aceptan como miembro y al rato hasta allá es pastor qué hubiera pasado con este hombre, qué hubiera hecho con la iglesia negocio negocio este hombre era un hombre de negocios este hombre se había enriquecido con sus artes mágicas. ¿Qué pensaba que era el Evangelio? Un negocio. Un negocio donde vamos a, a, a cobrarle a la gente, vamos a sacarle su dinero. No, amado hermano, da de gracia lo que recibiste de gracia. El Evangelio no, no se vende. Es pecado. Es pecado querer sacarle el dinero a las ovejas. Cada quien dé conforme ha dispuesto en su corazón, dice la palabra de Dios. Pero no puedes manipular a la iglesia a, a que dé su dinero. Eso es pecado, mi amado hermano. Amén, amados hermanos. Entonces, miren, fíjate por qué es importante la membresía. Ya vamos a entrar a los puntos, porque ya no sé cuánto tiempo llevo. Hebreos 13, 17. Hebreos 13, 17. ¿Por qué será importante tener una membresía? Ya dijimos que es la membresía, ¿no? Pero ¿por qué es importante? A ver. Hebreos 13, 17. ¿Lo tiene? Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. A ver, aquel que quiera ser miembro del rey ya viene, ¿cuál es su deber? Sujetarse a su pastor y obedecerlo. Esa es su responsabilidad que él tiene como miembro de esta iglesia. ¿Nadie dice amén? Si tu pastor dice, los miembros queremos que vengan el día miércoles a las 8 de la noche porque vamos a tener un tiempo de oración, ¿qué debe asistir a esa hora? A menos que no puedan por alguna causa mayor, pero no por flojera, no porque no les gusta orar, no porque no les gusta ese tiempo de oración. Es su responsabilidad obedecer a su pastor. Si dicen amén o no dicen amén. Traigo aquí, a hermanos, ¿eh? Que me pueden defender, cualquier cosa. Mira, amado hermano, ¿cuál es la responsabilidad del pastor? A ver, siga leyendo ahí. Siga leyendo ahí. Porque ellos velan por sus almas. A ver. ¿Por quién va a velar el hermano Emilio en el, en la, en re, en el rey ya viene? ¿Por quién va a estar orando? ¿A quién va a querer.? disipular de todo su corazón para que crezcan en su fe, ¿a quién? ¿Por quién le va a estar más interesado? Por los que están en la membresía. ¿Por qué? Siga leyendo por qué. Porque ¿por quiénes va a dar cuenta el pastor Emilio de aquí del Río viene ¿Por todos los que se congregan? ¿Por el que vino hace una semana y dejó de venir y después regresa después de un año? ¿Por él va a dar cuentas? No. Por los que lo han reconocido como pastor. Y han sido admitidos en la membresía. ¿Ya vio lo importante de tener esa membresía? Yo Pregúntele al hermano Emilio si le gustaría ser responsable de todos los que asisten y luego dejan de venir y no vienen y sabrá Dios cómo viven, sabrá Dios si, si realmente creen en el Evangelio. ¿Usted cree que él tendría esa responsabilidad de ellos? No. Solo de aquellos que sean sus ovejas, que lo han aceptado como su pastor. ¿Y quiénes son esos? La membresía. Por eso es importante, amado hermano. Por ejemplo, yo no voy a dar cuenta de ustedes, del Rey ya viene. Yo no voy a dar cuenta por ustedes. ¿Por qué voy a dar cuenta si es que soy pastor de aquí de mi iglesia? Por la membresía de mi iglesia. Nada más. Por eso es importante, mi amado hermano. ¿Sabes que hay iglesias que se jactan de tener mil miembros y ni siquiera conocen a los miembros? ¿Cómo va a dar cuentas el pastor de esa iglesia? Ni siquiera los conoce, ni siquiera sabe cómo viven, ni siquiera sabe si realmente son cristianos. ¿Sabe que hay un riesgo de no tener membresía al celebrar la cena del Señor? Yo vengo de iglesias que a todos los que nos congregábamos nos daban la cena del Señor. ¿Qué dice Pablo? Que si alguno toma la cena indignamente, juicio come. Y por causa de comer juicio, muchos están enfermos y muchos hasta se han muerto. ¿Será delicado, hermano? Pero será seguro que le des la cena del Señor a gente que tú ya has examinado y que ya es miembro de esa iglesia? Y esto es glorioso, mi amado hermano. Por eso te digo que la membresía es una bendición. No lo veas como algo negativo. Va a guardar a la iglesia de muchas cosas, hermano. ¿A quién le gustaría que, te, que viniera al juicio como Ananías Zafira? Que cayeras muerto. ¿A quién le gustaría? A nadie. A nadie, mi amado hermano. Todo esto es para tu protección. Y como te lo dije al principio, ¿tú quieres una iglesia sana o te gusta que sea una iglesia enferma? Una iglesia sana, mi amado hermano. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, mi amado hermano, miren. Vamos a ir a Mateo. Perdón, no. Primera de Timoteo 5:17. Amén. Los ancianos, ¿quiénes son los ancianos? Los pastores que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la escritura dice no pondrás bozal al buey que trilla y digno es el obrero de su salario. ¿Cuántos saben que la iglesia tiene que sustentar al pastor? Para que él se dedique de lleno, de completo a la oración y a la palabra. Ahora, ¿quiénes son los que son responsables y tienen la obligación de sustentar a ese pastor? La membresía, los miembros. El que no es miembro, mira, al que no es miembro, no le puedes decir que dé. Porque ni es, puede que ni sea creyente, no lo puede disciplinar, alguien que no es miembro no lo puede disciplinar. ¿A quién se disciplina? A los miembros, a los que ya son hermanos. Dice, dice, dice el Señor Jesucristo: si tu hermano peca, se supone que si es tu hermano, está en la membresía. A ese se le puede disciplinar. Pero tú puedes disciplinar a un invitado que te enteras que, que toma. Y tú le puedes decir, te voy a disciplinar, va a decir, pues, si yo ni soy de aquí. ¿La disciplina para quién es? Para los miembros. Por eso es importante, hermano, tener una membresía. Porque a los miembros sí se les puede disciplinar. Y ahorita vamos a también explicar qué es la disciplina. Así como ya vimos qué es la membresía y lo importante que es tener la membresía, vamos a ver qué es la disciplina y por qué es importante practicar la disciplina dentro de la iglesia. Porque Dios lo manda. Dios lo manda. Él dice que si una persona está en pecado y hablaste con él y no se arrepiente, llevas dos testigos y le vuelves a decir que está en pecado y no se arrepiente, se lo dices a toda la membresía de la iglesia. Y si no se arrepiente, lo quitas de la membresía. Lo quitas de la comunión con los hermanos y le dices a la iglesia, él ya no es hermano, es un gentil. No se quede tan... Así tan callado, hermano, porque eso es lo que dice la Biblia. Eh, ahora, alguien dirá, qué feo se oye eso. ¿Sabes por qué hace Dios eso? Porque Dios no quiere que esa persona se pierda. Dios no quiere la muerte del pecador, Dios quiere que ese se arrepienta y viva. Y la disciplina es para que esta persona, después de que sea expulsada de la iglesia y que sea entregada a Satanás y al mundo, Satanás lo va a revolcar allá afuera, su estado va a ser peor. Pero si es elegido por Dios, va a regresar y va a salvar su alma. Ese es el propósito de la, de la disciplina. ¿Será buena la disciplina? Amén, amados hermanos. Aunque no le guste, ¿a cuántos de aquí nos disciplinaron cuando éramos chamaquitos? ¿Fue para tu bien o para tu mal? A ver. ¿Fue para nuestro bien, mi amado hermano? Miren, vamos a ver. ¿Qué es la disciplina? Para ver la importancia de la disciplina. Ya vimos lo que es la membresía, ya vimos la importancia de la membresía. Vamos a ver qué es la disciplina de la iglesia. Es el proceso de discipulado. A ver qué es el proceso de discipulado. El discipulado consta de dos partes. Uno que es la enseñanza de la palabra de Dios. Ahí tú estás siendo discipulado está siendo llevado a un crecimiento espiritual. Como dice Efesios, los ministros son puestos para el perfeccionamiento de los santos, para la obra del ministerio. Y un ministro está para que te equipe, te lleve a una madurez, a un crecimiento espiritual, a un conocimiento del Hijo de Dios, de la voluntad de Dios. Para eso es puesto un ministro. ¿Para qué? Para que tú no seas un niño llevado por todo viento de doctrina. Tú conozcas la sana doctrina. ¿Cuántos dicen amén? Y después de que ya tengas, estés capacitado, puedas edificar también a tu iglesia. Eso lo tenemos en Efesios. Si quiere, vamos a verlo. Efesios 4. Fíjate para qué he expuesto los ministros. 4.11. Efesios 4.11. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo y dice, Él mismo construyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. A ver, ¿para qué está puesto el ministro? Para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio. ¿Quién hace la obra del ministerio? Todos los santos, hermano. ¿Quién hace la obra del ministerio? Todos los santos. Para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿quiénes edifican el cuerpo de Cristo? Todos los santos, todos los que los miembros de esa iglesia, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. A ver, ¿quiénes se ayudan mutuamente, hermano? Todos los miembros, según la actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Pero, ¿qué es la disciplina? Es parte de ese discipulado. ¿Qué hace la disciplina? Corrige el pecado. A ver, ¿qué hace la disciplina, mi amado hermano? Corrige el pecado. ¿Qué es la disciplina? Es el acto de retirar a una persona de la membresía de la iglesia, de la comunión con los hermanos y de todos los privilegios que tenía en la iglesia como miembro. ¿Sí? Cuando a alguien se le disciplina. Se declara que ya no es creyente, ya no puede participar de la cena del Señor, ya no puede participar de ningún servicio y ya no puede tener comunión con los hermanos. Porque dice Pablo, que no nos juntemos con alguien que dice ser hermano y que es un fornicario, borracho, mentiroso. Que ni con él ni nos sentemos a comer. Pero se le puede prohibir la, que venga a la iglesia. En muchos casos no. Puede seguir viniendo a la iglesia. Habrá casos que se le tiene que expulsar también de la iglesia. Eso ya lo va a determinar el pastor según el caso. Pero esa es la disciplina. Quitar a un miembro de la iglesia de la lista de membresía. Considerarlo como ya no miembro de la iglesia. Ahora, ¿por qué es bueno, mi amado hermano? ¿Por qué es bueno, mira? Porque se trata de corregir el pecado, mi amado hermano. Mire, Gálatas 6.1. Gálatas 6.1. ¿Qué tenemos que hacer cuando vemos que alguien está en pecado, hermano? restaurarlo mi amado hermano, no pisotearlo, no, no hablar mal de él y decirle a todos los hermanos, ya viste Julano, anda de pecador, no, eso es murmuración, tienes que buscar la restauración de tu hermano. Hermanos, Galatas 6, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, a ver, si tú sorprendes a alguien que, que ha cometido algún pecado, vosotros que sois espirituales, ¿qué tienes que hacer?, Restaurarle con espíritu de mansedumbre. No vas a ir y lo vas a juzgar y le vas a decir, hijo del diablo, ya sabía yo que ni eras cristiano, ya me latía que tú eras un mundano. No, 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 no. Vas a buscar restaurarle. Entonces, amén. ¿Con espíritu de qué? De mansedumbre. Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Todos podemos pecar, hermano. Todos podemos pecar. No estoy diciendo que tenemos el permiso, sino podemos caer en pecado. Porque aún estamos en este cuerpo de pecado y en este mundo lleno de tentaciones. Y nuestro enemigo Satanás anda alrededor viendo a quién devorar. ¿sí? Pero tenemos que ser restaurados. ¿Cómo en la restauración? ¿Cómo enseñó Cristo? Mateo 18, 18, 15. ¿Cómo vamos a practicar la disciplina dentro de la iglesia? A ver, ¿cómo lo establece Cristo? A ver, Mateo 18, 15. Dice, por tanto, si tu hermano peca... No vayas, mira, la mayoría hace eso. Va y empieza con el chisme. Ya, ya, ya me enteré que via Julano que anda pecando. Eso se llama murmuración. Y es pecado grave delante de Dios. ¿Cuál es tu deber si eres miembro de la iglesia del Rey ya viene? Si sabes que uno de, un miembro de ahí anda pecado. Apartarlo a solas contigo, hablarle, invitarlo. Oye, quiero hablar contigo a solas. Oye, ya me di cuenta que andas pecando. Si este hermano lo reconoce y en ese momento muestra frutos dignos de arrepentimiento, dolor y le dice, hermano, perdóname, voy a corregir. Has ganado a tu hermano. Si te oye, lo ganaste. Pero si te empieza a decir, ¿y tú quién eres? ¿Acaso tú eres el pastor? ¿Quién te puso a ti para que me estés este, cuidando y me estés diciendo que estoy mal? ¿Qué tienes que hacer? Ir. Y traes a otros dos hermanos, miembros de la iglesia, miembros. Y vuelves a hablar con él, con los testigos. Y le vuelves a decir, mi hermano, estás en pecado, yo te vi. Y si vuelve a enojarse y a decir, no, ¿y ustedes quiénes son? Y váyanse a volar y, y los corre. ¿Qué tienes que hacer? Vas y se lo dices ahora sí a toda la congregación, a los miembros de la iglesia. Y si no oye a la, a la membresía de la iglesia lo tomas por gentil. Vamos a leerlo. Mas si no te oyere, cuando ya le dices que ha pecado, toma aún contigo a uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oye a los testigos tampoco, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle que. que es un gentil y publicano? Es un incrédulo idólatra. Pagano es un idólatra. Que tiene sus dioses en este mundo, por eso es que andan pecado. Su Dios no es Jesucristo. Entonces, pues ahí, está, ahí está el orden de, la, de cómo practicar la disciplina. ¿Se tiene que hacer en la iglesia el Rey Avene? Sí. Aunque a usted no le guste, se tiene que hacer. ¿Cuántos de aquí cuando estaban enfermos les daban una medicina que les quería hacer hasta vomitar? ¿A nadie? A mí me daban una, que era del hígado de no sé qué, de tiburón, no sé qué, y yo sentía que me vomitaba y mi papá ya estaba con el cinturón en la mano y me decía, lo sacas y lo volvés a meter. <laughs> Entonces yo me lo pasaba y ya tomaba agua y bueno, era para mí bien. La disciplina no es agradable, hermano, lo dice Hebreos, pero es que para que participemos de la santidad de Dios. Es la única manera, hermano, si no queremos a las buenas, a las malas. Ya cuando te avergüencen delante de todos y digan este ha cometido adulterio, esa vergüenza te va a llevar o a que ya te pierdas de plano si no eres hijo de Dios, o que regreses y te arrepientas y vuelvas a ser parte de la membresía. Pero eso es lo que quiere Dios, amado hermano. Por eso es importante entender qué es la disciplina y cómo debemos de practicarla. Cuando no, cuando desconocemos todo esto cometemos muchos errores, muchos errores, amado hermano. ¿Por qué más es importante la disciplina? Mira, vamos a verlo ahí en Primera de Corintios 5.1. Mis amados hermanos me avisan del tiempo porque en verdad no, no sé cuánto llevo. ¿eh? Dice, dice Pablo, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. A ver, ¿qué había en la iglesia de Corintios? Fornicación son pecados... Sexuales y tal fornicación, ponga atención, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. ¿Por qué es bueno la disciplina? ¿Por qué es importante? Porque va a guardar el testimonio de la iglesia. Si has escuchado allá afuera que dicen que los cristianos, cristianos somos unos hipócritas, dice: todos los que están ahí son unos hipócritas. Yo conozco dos que van ahí, me deben dinero y me pagan. Ya los vi tomando la cerveza, ya los vi fumando. ¿Qué causan ese tipo de personas en la iglesia? Mal testimonio y blasfeman el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. La disciplina va a guardar el buen nombre de Cristo porque nosotros fuimos llamados a ser luz de este mundo. Y a través de nuestras buenas obras, el Padre va a ser glorificado. Pero por causa del pecado que se permite en la iglesia, el nombre del Señor es blasfemado. Y la iglesia tiene un mal testimonio. ¿No será importante la disciplina? Es muy importante, mi amado hermano. ¿Por qué más es importante? Miren, vamos a verlo. Primera de Timoteo 5.20. ¿Por qué más es importante? A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos. Ya vimos eso, ¿verdad? Al que no se quiere arrepentir, ¿qué tienes que hacer? Reprenderlo delante de todos para que los demás también teman. Porque es importante practicar la disciplina dentro de la iglesia? Para que haya temor de Dios. Para que todos los. ¿Se acuerdan cuando Ananías y Zafira caen muertos? ¿Qué produjo esas muertes en la iglesia? Temor. Porque si no hay temor de Dios, no hay santidad. Nosotros, dicen en primera de Corintios 7,1 7, que somos santificados en el temor de Dios. Si somos temerosos de Dios, vamos a vivir en santidad. Si no tenemos temor de Dios, vamos a vivir en pecado. ¿Es bueno el temor a Dios? Sí. El que no teme a Dios es un necio, porque Dios todo lo sabe y todo lo va a juzgar. Todo está desnudo y abierto ante aquel que hemos de dar cuenta. Entonces, ¿promueve el temor? Sí. ¿Qué más, hermano? Primera de Corintios 5.6. ¿Por qué es importante la disciplina? ¿Qué va a hacer la disciplina cuando se expulse a uno que no quiere arrepentirse? Primera de Corintios 5, 6. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? A ver, ¿por qué es importante la disciplina? Porque va a limpiar el pecado. Ya lo expliqué hace rato. Va a limpiar el pecado. Si tú pones una manzana podrida en un cesto de manzanas que no están podridas, y la pones ahí, ¿qué va a pasar con las manzanas que están? Las va a podrir. Si en la iglesia el rey ya viene, permites el pecado, sea quien sea, ¿eh? puede ser un pastor, un diácono, y si permites el pecado, no te admires que al rato todos estén contaminados. ¿Qué tenemos que hacer con la disciplina? Limpiar esa levadura, ese pecado. Si dice amén o no dice amén. Por eso es importante, mi amado hermano. Tito 3, 10, 11. Tito 3, 10, 11. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, ¿qué tienes que hacer? Desecharlo sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. ¿De qué nos guarda la disciplina? Practicar la disciplina. De que haya divisiones en la iglesia. Si tú te enteras que alguien está hablando del pastor, a espaldas del pastor, ¿qué está causando esa persona? División. Tienes que reprenderlo y decirle. Si tú sabes algo del pastor, ve y habla con él. Pero no estés causando qué? Visión. Y si se enterca y se necia, deséchalo. Porque Cristo nos llamó a ser uno. Él quiere que todos seamos uno. Que no estemos como los de Corinto. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. No. Somos de Cristo, hermano. Y los pastores. Son siervos de Jesucristo. Son simples siervos, dice Pablo. Uno, uno planta y otro riega, pero el crecimiento lo da Dios. Pero vean, vean, vean la importancia de la disciplina. Vas a quitar esos hermanos que están causando ¿qué? división entre la iglesia. ¿Por qué más es importante la disciplina? Romanos 16, 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina. A ver, ¿estos cómo causan divisiones? Si un día platicas con alguien que viene aquí y te empieza a decir, oye, yo creo que el pastor está mal, ¿no? Yo no creo que Jesús sea Dios. Él dice que es Dios, pero yo creo que él no es Dios. Y te da sus, sus razones bíblicas. ¿Qué está causando esa persona? División, ahora pero en qué? En la doctrina, hermano. ¿Será peligroso eso? ¿Qué tienes que hacer cuando entre alguien así y empiece a decirte que el pastor está mal y que la doctrina es esta cuando tú sabes que tu pastor te ha dado bases bíblicas? ¿Qué tienes que hacer con esas personas? ¿Qué dice ahí? Dice... Con los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. A ver, ¿qué tienes que hacer con ellos? Apártate de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de quién, hermano? ¿A quiénes van a engañar, hermano? A los que no leen la Biblia. A los que no estudian la Biblia, tú les puedes engañar, les puedes decir, mira, aquí dice que Jesucristo no es Dios, porque si fuera Dios, sabría el día en que va a regresar y dice que no lo sabe. Y lo engañas. ¿Sabe que Pablo decía que había unos que decían que la resurrección ya había pasado? ¿Cuándo va a venir la resurrección? Cuando Jesucristo venga. Y había otros que ni siquiera creían que hubiera resurrección. Y dice Pablo, si no hay resurrección, Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Pero había esa gente ahí metida en la iglesia, hermano. ¿Qué tienes que hacer con ese tipo de personas? Sácalos de la iglesia, porque van a causar división en cuanto a la doctrina. Y Pablo dice, predica la sana doctrina. Amén, amados hermanos. ¿Por qué más es importante la disciplina, mi amado hermano? Segunda de Tesalonicenses 3, 11 al 15. Ya estoy por terminar, ¿eh? Creo que ya me pasé el tiempo, no sé, pero como yo me voy de aquí, aguánteme. Ahí le reclama a su pastor. Segunda de Tesalonicenses 3, 11. ¿Qué había en la iglesia, mi amado hermano? Había desorden. Dice ahí. Segunda de Tesalón 3:11. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose ¿qué? en lo ajeno. ¿Habrá gente en la iglesia que tiene la responsabilidad de sustentar a su familia y que es un flojonazo? ¿Qué hay que hacer con él? Siga leyendo ahí. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Vosotros hermanos no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, ¿qué hay que hacer con los que andan desordenadamente? Señalarlo y no te juntes con él para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestarle como hermano. ¿Sí está claro, amado hermano? ¿Qué promueve entonces la disciplina? Orden en la iglesia. ¿Dios ha establecido un orden? Sí. Amén, amados hermanos. Gloria a Dios. Pues yo termino ya con Hebreos 12. Ahí termino. Hebreos 12. Yo quiero que no te vayas con un mal sabor de boca, sino que entiendas que la disciplina es una bendición de Dios, mi amado hermano. Es algo bueno. Hebreos 12:5. Y ya habéis ya y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. A ver qué me dice Dios. Que no menospreciemos la disciplina del Señor. Ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama, ¿qué hace nuestro Dios? Disciplina. Y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? ¿Ya vieron por qué es buena la disciplina? Porque Dios que está diciendo, tú eres mi hijo y por eso te voy a disciplinar. Pero si se os deja sin disciplina. De la cual todos han sido participantes, entonces qué seríamos, hermanos, bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente nuestros padres terrenales, por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero nuestro Dios para lo que es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto pasible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Cuántos miembros o congregantes del Río Viene van a aceptar la membresía y la disciplina del Señor? Yo espero que en verdad hayas sido convencido por la palabra de Dios, que es bíblico y que es para el bien de tu iglesia. Amén. Vamos a orar. Póngase de pie. Vamos a darle gracias a Dios. Padre Santo, muchísimas gracias, mi Señor, porque tú nos hablas a tiempo y fuera de tiempo. Muchos años, Padre, estuvimos cegados, ya congregándonos, sin saber que tenía que haber una membresía, sin saber que se tenía que practicar la disciplina, porque son doctrinas, Señor, que son bíblicas y que tú has dejado en tu palabra para el bien de tu iglesia, mi Señor. Porque tú, tú quieres una iglesia sana, una iglesia que dé buen testimonio para que Cristo sea glorificado, una iglesia que no tenga pecado. Una iglesia que no tenga falsos maestros, falsos hermanos, porque tú no quieres la muerte del pecador, Señor. Gracias, mi Dios, gracias por tu santa palabra. Yo sé que no vuelve vacía, Padre. Yo sé que estás reformando tu iglesia. Gracias, mi Señor, por la misericordia que has tenido para con nosotros de permitirnos entender estas doctrinas. Te damos toda la gloria, mi Dios, a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo nuestro Señor. Amén.